un poco solitarios, mesa vacía. Ahora se irá llenando. Yo creo que el que haya visto la portada ya sabe por lo que está aquí. Sí. ¿Qué? ¿Tienes ganas? Pues la verdad es que un montón. Yo también, la verdad. Porque yo no sé qué producto me llama más la atención esta vez, ¿eh? Es que a mí esta vez, la verdad que me gusta, creo que todo, ¿eh? O pienso, porque claro, no lo he probado. Y además, novedades de... De última hora. De... Ahora mismo acabamos de comprar la barrita de KitKat que la acababan de poner en Mercadona. Sí, hace menos de una hora. Así que, pues nada, vamos a empezar primero con... Bueno, vamos a ir haciendo así un mix. Sacando. Sí. ¿Pasamos? Venga, primero... Ah. Suscríbete. Deja un comentario. Un like. Sí. De esos. Y nada, pues apoyadnos porque es que si no, no podemos continuar haciendo vídeos. Y como sabemos que os gustan mucho, pues hacedlo bien. Hay que apoyar, hay que apoyar. Mirad qué cosita que hemos conseguido. La verdad, tengo que decir que no lo hemos buscado mucho. Fuimos un día y hoy ya estaba. Lo han sacado hace nada, ¿eh? Ahora y veremos. Es que además, son muy pájaros en Mercadona. Mirad el formato, ¿eh? Como Kit Kat, tal cual. ¿Llevará ¿sabrá? Cuatro barritas? ¿O lleva...? Lleva cuatro. No, cuatro, digo cuatro aquí. ¿O lleva tres? Para... Lleva tres. Es que son geniales el equipo de Mercadona. ¿Sabrá o qué? De verdad, es que cada... Nos van a decir que nos paga Mercadona al final. A mí es que ya eso me hace gracia, ¿qué es que te diga? Ojalá, es que siempre lo digo, pero ojalá. No sé si lo veis, lleva tres barritas. Y a mí no me huele a Kit Kat, ¿eh? A ver qué tal. Voy a ir cogiendo una, la verdad. Soy fan del Kit Kat, pero fan, Alex os lo puede decir. Sabe a Kit Kat. Si queréis un pero, pues bueno, el toque ese final del Kit Kat le podría faltar, pero yo cierro los ojos. Me dan esto y digo, esto es un Kit Kat. Yo creo que si lo comparas uno contra otro... Por eso, el toque final, ¿no? El chocolate. Yo creo que en el chocolate se nota que no es Kit Kat. Lo que es el interior, el crujiente... Sí. Pero es que el crujiente es tal cual el de Kit Kat. Es el chocolate. De hecho, cuando lo he olido he dicho, no me huele a Kit Kat. Pero el conjunto lo imita genial. Hombre, en algo se tiene que diferenciar, si no sería Kit Kat. Lo imita muy bien. El chocolate es lo que os digo, le falta el toque final de Kit Kat, del chocolate de Kit Kat, pero está bien imitado, ¿eh? O sea, está muy bueno. Yo creo que si me los enfrentaran los dos, lo que dice Alex, creo que sí que sabría cuál es el Kit Kat. Sí que se diferenciarían. Yo la verdad es que por precio, seguro. Bueno, este vale creo que 1,55, ¿eh? Habría el Kit Kat no sé cuánto vale. Habría que ver los Kit Kat cuánto valen y cuántos llevan. Yo me imagino que algo más barato tiene que ser. Y está ahí. Yo sí que me lo volvería a comprar. Yo también me lo volvería a comprar. Le doy un 8. ¿Y tú? Lo mismo, tal cual. Es que estamos conectados. Y aquí tenemos las nuevas mini calzone de la marca Star. A ver, son como unas empanadillas de queso. Yo creo que... Tienen que estar buenas. A ver, para lo que valen, porque telita. Valían casi 5 euros, ¿no? No lo tengo yo claro lo que nos costó, pero baratito no era, vaya. ¿Qué serán, minis o qué? Formato mini, la verdad. No son muy grandes. Pero son bocaditos. Pone que son bocaditos. Sí. Y tan bocaditos. Esto de un bocado, pero ¿cómo? Lo único es que esto en horno, air fryer o sartén, con lo cual me voy a... Espérate un poquito, que yo por aquí tengo una cosa. ¡Oh! Aquí lo tengo. ¿Te has traído la cocina entera o...? Sí, cariño, sí. Por no levantarme, lo he traído todo. Así que ponlo. Pone que en horno son 10 minutos y está congelado, pero en air fryer yo creo que es menos, así que lo vamos a dejar 5 minutos y vamos controlando el tiempo. Ponlo, ¿a cuánta temperatura? 200 grados. ¿Ponemos dos? Venga. Que son bocaditos. Esto ya es nuestra cena, ¿eh? Sí. No voy a cenar. A lo mejor me tomo un postre. Va, le voy a dejar 7 minutos. Bueno, pues le queda ya solo un minutito, ¿eh? A mí esto se me está haciendo más largo que el tebeo. ¿A ti no? A mí también. No, a mí más. Es que siempre hay más. A mí más, porque yo paciencia no tengo mucha. Tic,
0 minutos. Ahí pone cero, que pite ya. Ponía eso, que 10 minutos en el horno, pero si era con ventilador de 7 a 8. Yo es que no estoy acostumbrada a estar así. Él sí. Él, por ejemplo, pone un vaso de leche en el micro. Mira, porque tú sabes la ilusión que hace escucharlo pitar en el momento. ¿Ha explotado un poquito esa? ¡Oh, qué bien huele! Bueno, ya han pasado unos minutitos. Ya no quema. Bueno, está calentito, aún. Vamos a ver. Para no llevar gluten, tiene una masa muy esponjosa. ¡Guau! ¿Saben a mini pizzitas de queso y tomate? Mini pizzitas. Y la masa, de verdad, para no llevar gluten, me sorprende un montón. Están muy buenas. Yo es que pienso que se me ha salido el relleno porque se había explotado un poco. Claro, hay que llevar relleno. ¿Cómo? Pues sí, el interior que va. A ver. Es una mezcla de tomate con queso. Está muy buena. Y lo que dice Alex, o sea, realmente. Mirad, yo pienso que la única diferencia con una masa normal es que no está tan aireada. Pero no compacta de que se te hace bola, sino como más densa. No sé cómo decirlo, pero está muy buena. Yo te digo que a mí no me dicen que es sin gluten. Y yo, a mí me la cuelan, ¿eh? Está muy bueno, esto no diría si es que es sin gluten. Muy bueno. Si sois intolerantes al gluten, súper recomendadas. Valen una pasta, eso sí. Claro, nosotros no nos volveríamos a comprar, no porque no estén buenas, sino porque es que con gluten valen 4 perras. Y sin gluten, las cosas son más caras. Yo le doy un 7,5, es que sabe a mini pizza, es que está muy bueno. Buena nota, sí, yo también. Voy a ya guardarla, que vamos a por el siguiente producto. Ya no me traigas más cocina, por favor. Ya deja de traer toda la cocina. Ahora te voy a traer el congelador. También. Heladito nuevo, nuevo, nuevo de Milka, cheesecake, fresa, también está el de galleta. Lo tendréis en unos días. Mí, o ahora mismo, quién sabe. A mí la fresa. Es que no me apetece nada probarlo. Pues no lo pruebes, porque tampoco eres de chocolate de Milka. A ver qué tal. Parece almendrado por fuera. Es que a quién le gusta la fresa con el chocolate, no lo entiendo. A ti tampoco te gusta, ¿eh? De normal. ¿Cómo sabe la fresa? Sí, no. Este momento ya lo he vivido. ¿Y pasaba algo bueno o algo malo? A ver. Yo es que pensaba que iba a tener un toque a fresa. Por ejemplo, yo el de frambuesa de Ferrero, el de Raffaello, a mí me gustó. A ver, mi hija, por ejemplo, es una amante de la fresa. Yo creo que este a ella le gustaría. ¿La cheesecake? Se supone que es de cheesecake. Sí, cheesecake de fresa. Tiene un regusto a queso, muy poquito, porque la fresa se apodera de mucho del helado y el chocolate, pues eso, el chocolate Milka, me gusta el chocolate Milka, pero yo porque no soy de ese sabor, yo no me lo volvería a comprar. Comprendo que al que le guste la fresa le va a gustar. Yo bajo mi experiencia personal y opinión le doy un 6. Pero bajo está mi bueno. Experiencia personal, porque yo lo he probado y yo le doy un 6 porque a mí no me gusta. Está bueno. ¿Tú qué darías? Yo puedo opinar. ¿Opino? Puedo opinar. Lo de dentro me gusta. La que no le gusta la fresa. No, a ver, a mí me gusta, ¿vale? Me gusta lo de dentro. A mí me gusta la fresa, perdón. Lo que no me gusta es la fresa con el chocolate. Es simple de entender, ¿eh? O sea, fácil. Si lo de fuera fuera chocolate blanco, mirad lo que os digo, creo que quedaría mucho mejor. ¿Qué opinas? Puede ser. El chocolate con leche le mata todo el sabor a fresa, esa acidez que tiene buena, que no es una acidez que dices, oh, qué acidez, no, o sea, está bueno. Y esa acidez buena de la fresa se la mata el chocolate pero con el leche. El chocolate Milka es chocolate. Es así. Ya, no me gusta. O sea, yo creo que Milka tiene chocolate blanco. No lo sé, pero no me gusta. Milka, la combinación esa la habéis hecho por innovar, pero... No, si es que... No. A mí no me gusta. Si te gusta la fresa, te gusta el chocolate Milka, yo creo que te gustará. No, no os lo compréis. Bueno, no sé, no sé.
probadlo y veréis si queréis gastar los 6 o 7 euros que valen. Pues no. ¿No? 4,99. Pues bueno, 5 euros, venga. Por 3 heladitos. 3 polos. Son de un tamaño, no son pequeñitos, no, tampoco. Son, también. O sea, dentro de las pocas marcas que hacen los tamaños normales. Dentro de lo que cabe, la verdad. Gracias, Milka. Heladito así. Vale la pena. Y 4,99. Vale la pena. Que para regalar. El otro día, 3 de estos. Del Maxibon, sí, sí, acuérdate, sí, que varían 6,99 y eran más pequeños. Sí. La verdad que la gente estará agradecida con nosotros, ¿eh? Porque la pasta que nos estamos gastando en probar cositas para que vosotros lo compréis o evitaros que lo compréis. Sí, pero las marcas también, cuando rajamos de ellas, estarán súper contentas, sí, también. Claro, si luego que no llaman, bueno, no llaman. Pues que no hagan combinaciones que no gustan. Va, venga. Y aquí tenemos los mini wafers de Milka. Yo soy fanática del chocolate Milka. No se lo cree ni ella, lo odia a muerte. A ver, no es que lo odie, pero es que todo el mundo, ¡oh, el chocolate Milka! A mí no. A mí me encanta. Vale, son... No son bolitas, ¿eh? Son como cubitos. Y a ver cómo están. Dicen que son adictivos, ¿eh? Voy a meter dos. ¡Qué bueno está! Mm. A mí, yo es que a mí me gusta mucho el chocolate Milka, ¿eh? Están muy buenos, ¿eh? Me recuerdan a los Maltesers. Me gustan más los Maltesers, pero están muy buenos. Bueno, porque el fondo es, o sea, el interior es, sí, diferente. Esto es más como barquillo, pero no llega a ser. Es crujentito, pero un poquito blando, ¿sabes? Exacto. El Maltesers es como más arroz, algo arroz inflado, ¿no? Pero... No, es galleta, pero más crujiente, más dura. Por dentro es galleta tal cual. ¿Veis? Es el típico barquillito, ¿eh? Por 10 wafers, 132 kilocalorías. No leas eso, que ya me he comido casi los 10. Yo también. Están buenísimos. Qué manera de... Oye, esto a lo tonto... Sí que me los volvería a comprar. Yo también. Le doy un 8. Muy bueno. Conectados. Un 8, muy bueno. Me lo volvería a comprar. Mm. Esto de picadita... Buah, qué bueno. Buenísimo, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Bueno. Me ha sorprendido. A mí también. Y mira que ella siempre me ha hecho de Milka. Barritas Príncipe. Aquí no os podemos decir el precio porque esto nos lo envió Primaprix el otro día en una bolsa con productos. No lo encontramos. O sea, nos fuimos por supermercados y la barrita Príncipe que hay es diferente. No es esta, que esta lleva como un relleno de chocolate. Sí, de chocolate se supone que más... líquido, se supone, no va a ser líquido. Ahí tenéis, lleva como arroz inflado, el interior de chocolate y es que lo pone ahí. A ver, claro. Ve abriéndola. Exquisita capa de chocolate con leche, eso por fuera. Crujiente de arroz inflado y deliciosa galleta con crema de chocolate. Eso es lo que lleva y muchísimas más cosas, porque si os leo la lista de ingredientes vais a alucinar. Cariño, una barrita lleva 139 kilocalorías. Deja de amargarme la vida. Cuando hagamos vídeos de estos, olvídate. Olvídate. Es que de verdad me quiere. Ostras, es que... Es una galleta muy crujiente lo que lleva en la parte de abajo. El chocolate que lleva interiormente, yo creo que es el de la galleta Príncipe. Y por la parte de fuera es una cobertura de chocolate. Por cierto, no la has abierto bien. Se abría por aquí. Mira. No, es que no la has abierto bien. La has abierto por arriba. ¿Me puedes dar un mordisco? No sé, pregunto. ¿Te lo estás acabando? Está bueno el chocolate, está bueno el relleno de chocolate. La galleta muy crujiente, pero el sabor de la galleta... Sí, ahora que ya no le queda. Es que no también me hace gracia a mí esto. El sabor de la galleta no me dice nada. ¿Te lo puedes comer? Sí. ¿Está tan bueno como para volver tú a comprar de algo de... es que está muy bueno? Para mí no, pero comparado con las últimas galletitas Príncipe que probamos, las redondas de la coronita, esto le pega mil vueltas. Aún así, pues a esto un 5. ¿Tú, Ben? ¿Puedo decir mi opinión? No, hombre, di tu opinión. ¡Dila! Pero ya. A ver, no me lo volvería a comprar, eso que conste. No soy yo muy de barritas de este tipo, pero me ha sorprendido. Sí, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque pienso que le queda muy bien el arroz inflado junto con la galleta, o sea, le da ese contraste de texturas que sí que me gusta.
y sabe a galleta príncipe. O sea, evidentemente no me lo volvería a comprar porque siempre hay cosas que me compraría antes que esto, pero está bueno, che, no sé. Yo es que para mí tiene muy complicado. Realmente, a la hora de decir si me tengo que comprar una barrita, de las últimas que he probado, me compraría las barritas Jungly, estas, o Jungly, o Jungly, porque hay gente que dice, esto no lo pronuncia bien, tócate el Jungly. O los típicos toque, que a mí me gusta mucho. Entonces, es muy complicado entrar en el... Pero es que no tiene nada que ver eso con esto. O sea, yo pienso que esto es más pensado como una... No es así, ¿vale? Pero más pensado como tipo barrita energética. O sea, más de otro estilo, ¿sabes? No sé, a ver, no me lo volvería a comprar. Pero que no está mal, ¿eh? No está mal. Y por cierto, gracias Prima Perix por enviarnos esto. Gracias. Pues aquí tenemos... El postrecito de crema con chocolate. Es de proteínas, no lleva azúcares añadidos, es bajo contenido en grasa, pero kilocalorías lleva 121, por botecito de este. O sea que... De la marca Dul. ¿Qué quieres que te diga? Huele a una natilla de chocolate. Yo es que todas estas las que he probado, excepto la reina, que estaba más buena, todos los demás me saben demasiado artificiales en dulzor, demasiado excesivo. Tal cual lo que acaba de decir él. Está dulce, pero muy artificial. El chocolate, bueno, sin más. Lo único que me gusta es la textura, que está muy cremosa, pero, o sea, tipo natilla, ¿sabes? No me lo volvería a comprar para nada. Además, creo que era carete. Y yo qué sé, ¿qué le doy? ¿Un 4? A ver tú, ¿qué dices? No, que te diría, pues para no gustarle, está ahí dándole. Es porque es nuestra cena. Están más buenas las de Mercadona que hemos probado, por ejemplo. Y también estaban dulces muy artificialmente. Yo es lo que digo, por ahora, de las mejores que he probado, la reina que las vendían en Lidl. Porque dentro de saber un poco artificial el dulzor, no... Es que esto es como que se apodera mucho ese... Es que yo, por ejemplo, nosotros el café nos lo tomamos con sacarina y para mí no tiene un dulzor tan artificial. Es que tienes que saber cuánta cantidad de echarle. Lo te digo, para mí, yo no me lo volvería a comprar. Lo siento, Dul, te suspendo, te doy un 3,5. El chocolate de tanto dulzor que tiene. Es que no sabe ni a chocolate. Como cuando te sale echando esa gallina que se te cae un poquito en el dedo y haces así. Sí. Y... Así. Tal cual. Lo he dicho, no me lo volvería a comprar, lo siento. Tampoco. Y estas natillitas de vainilla con un crujiente de chocolate. Esto tiene que estar tremendo. A mí las natillas de vainilla me gustan, yo creo que más que las de chocolate, ¿eh? Es que yo creo que... Es que las de chocolate llevan también capa de chocolate, con lo cual yo creo que... Sí, a mí las de chocolate no me llamaron tanto, ¿eh? Las de chocolate. Esta es más, porque es más el contraste. A mí no. ¿A qué te huele a ti? Me huele como a natilla de chocolate. No sé, a ver el sabor. No huele mal, ¿eh? Huele bien. Ah, mira, sí que es... Tienes que... hacer clac. No sabes lo que me llama la atención. A mí llamarme la atención me llama un montón. Un postrecito bueno, la verdad. Me gusta porque el sabor de la natilla, tengo que decir que a mí no me sabe a vainilla mucho. Tiene un toque muy al fondo. Pero es que el chocolate le da un toquecito así bueno y encima como es negro, el chocolate le da ese... La natilla está muy dulce. Y eso le da el contraste de la amargor del chocolate. A mí me gusta. A ver, creo que no me lo volvería a comprar porque... No por nada, sino porque esto es para comprártelo un día, probarlo y decir, ah, está bueno, pero tampoco para comértelo todos los días ni todos los fines de semana. Hay postres que para mí están más buenos. Pero objetivamente, está bueno, no sé, le doy un 6,5, 7. ¿Y tú? ¿Qué opinas? El sabor de la natilla... No es natilla como tal, o sea, el contraste con el chocolate sí que está muy bueno, pero si hubiese tenido más sabor a la natilla típica... Es que no sabe a natilla, sabe a otra cosa, no sé. Sí, es como sí, una crema vainillada, muy suave de sabor, yo no me lo volvería a comprar y le doy un 6 y por no ser malo, ¿eh? Sí, es verdad.
Yo sí, si medio le he dado, pero esto no lo vamos a pillar, nos lo vamos a comer y no se lo vamos a dar a nadie porque, che, un postrecito que está bien. Es lo que quiero decir, que no te lo compras, pero lo tienes y te lo comes, ¿no? Sí, pero no repetiría. No, no. Ya está. Es eso, es súper, súper, súper suavecito. No... Pero el chocolate está como muy amargo. O sea, mira que tenía esperanza, ¿eh? Porque es un postre... Quizá la de chocolate esté más buena, ¿eh? Mira lo que te digo. Ahora probando esta, creo que la de chocolate tiene que estar más buena. A ver si a la próxima aún es novedad y la compramos. Sí. Una... Bueno. Qué lástima.